Muy buenas tardes, mi nombre es Felipe Caramuti, soy miembro de la Sociedad Estudiantil de Ciencias Clínicas de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el día de hoy vamos a hacer una clase del curso de anatomía, especialmente de las regiones de la muñeca y de la mano. Para eso vamos a empezar hablando de la muñeca. La muñeca tiene dos regiones, una región anterior y una región posterior. Hablaremos primero de la región anterior. Para esto debemos imaginar que tenemos una muñeca vista en posición anatómica en la cual vamos a ubicar ciertos reparos que nos van a permitir ubicar otras estructuras. Estos reparos son tendones de músculos. El primero es el tendón del supinador largo, también conocido como braquiorradial. El segundo es el palmar mayor, también conocido como flexor radial del carpo. Luego tenemos al palmar menor y por último al cubital anterior. Entonces, entre estas estructuras se van a encontrar reparos anatómicos importantes. Por ejemplo, el número 1, que se encuentra entre el supinador largo y el palmar mayor, corresponde al canal del pulso. El contenido del canal del pulso es la arteria radial y es aquí donde se puede palpar el pulso de esta arteria y también las venas radiales profundas. El número 2, que se encuentra entre el palmar mayor y entre el palmar menor, es el canal del nervio mediano. Como bien lo dice su nombre, el contenido de este canal es el nervio mediano. Y en tercer lugar, entre el palmar menor y el cubital anterior tenemos al canal de Guyon. El contenido del canal de Guyon es el vancubital, es decir, la vena, la arteria y el nervio cubital, y se encuentra a nivel de la inserción distal del cubital anterior. Para poder entender mejor la ubicación del canal de Guyon, es que se han determinado ciertos límites para este. Y es importante conocerlos. Hay un límite medial, un límite lateral, uno anterior y uno posterior. Primero, el límite medial. El límite medial es el hueso pisiforme. Luego, el límite anterior, que es el ligamento palmar del carpo, también conocido como ligamento anular anterior. Continuamos con el límite posterior. El límite posterior corresponde al retináculo flexor, también conocido como ligamento transverso del carpo. Y por último, tenemos al límite lateral, que es el gancho del ganchoso. Ahora vamos a pasar a hablar del túnel del carpo, también conocido como canal radiocarpiano. Este canal radiocarpiano también tiene sus límites. Tiene un límite anterior, uno posterior, uno medial y uno lateral. El límite anterior es el retináculo flexor, también conocido como ligamento transverso del carpo. Luego sigue el límite posterior, que son los huesos semilunar, piramidal, trapezoide y grande. Luego tenemos al límite medial. El límite medial lo conforman los huesos pisiforme y ganchoso. Y por último, el límite lateral, que está dado por los huesos escafoides y trapecio. Además de tener sus límites, el túnel del carpo también tiene un contenido, que es lo más importante. Y el contenido de este túnel del carpo es el nervio mediano. Y además tiene también a tres tendones, tendones de tres músculos, del flexor superficial de los dedos, del flexor profundo de los dedos y del flexor largo del primer dedo. Ese vendría a ser el contenido de nuestro túnel del carpo. Como podemos ver aquí en la imagen, tenemos al retináculo flexor, tenemos al hueso pisiforme y también tenemos al hueso trapecio y al nervio mediano transcurriendo por debajo del retináculo flexor.
Eso es todo por lo que vendría a ser la región anterior de la muñeca. Ahora vamos a hablar de la región posterior. La región posterior de la muñeca está constituida por seis correderas. Estas seis correderas se mantienen en su lugar gracias al ligamento anular posterior. Entonces, vamos a describir cuál es el contenido de cada una de estas correderas. Como habíamos dicho, son seis. La primera corredera contiene dos tendones de dos músculos. El tendón del abductor largo del primer dedo y el del extensor corto del primer dedo. La segunda corredera contiene al primer extensor radial del carpo, a su tendón, o primer radial también, se le conoce de esa forma, o también como largo, y el del segundo extensor radial del carpo, conocido como segundo radial o corto. La tercera corredera contiene tan solo un tendón, que es el extensor largo del primer dedo. La cuarta corredera vuelve a contener a dos tendones, el del extensor de los dedos y el extensor del segundo dedo. La quinta corredera tiene también solo un tendón, que es el extensor del quinto dedo. Y la sexta corredera tiene también un tendón, que es el tendón del músculo cubital posterior. Ahora vamos a hablar un poco sobre las articulaciones de la muñeca. Las articulaciones de la muñeca son dos. La primera es la radiocubital inferior, que como bien lo dice su nombre, es una articulación entre el radio y el cúbito en sus porciones distales, y es una articulación de tipo sinovial trocoide. Las funciones que cumple son de supinación y pronación. La segunda articulación es la articulación radiocarpiana, que es una articulación también de tipo sinovial, pero condilia. Los movimientos que puede realizar esta articulación son de flexión, extensión, abducción y abducción. Aquí tenemos un esquema de lo que vendría a ser las articulaciones de la muñeca. Vamos a enumerar las estructuras para tener más claro qué es lo que significa cada una de ellas. El número 1 representa al radio, el número 2 representa al cúbito, el número 3 representa al fibrocartílago triangular, el número 4 es el hueso escafoides y el número 5 el hueso semilunar. Ahora vamos a pasar a hablar de la vaina osteofibrosa carpiana. La vaina osteofibrosa carpiana, como bien lo dice su nombre, es un estuche que está compuesto por estructuras óseas y fibrosas y forma parte del carpo. Es importante porque por aquí discurren casi todas las estructuras que vamos a encontrar en la muñeca. Y si es que no discurren por aquí, discurren cercanas a ella o tienen relación con ella. Y es por eso importante conocerlas. Para eso, tenemos que entender un poco este esquema. Este esquema es como si estaríamos viendo directamente un puño que ha sido seccionado transversalmente. Primero vamos a describir las estructuras óseas. Este es el hueso escafoides, el hueso grande, el hueso ganchoso, el hueso piramidal y el hueso pisiforme. Esas son las estructuras óseas. Ahora vamos a hablar de las estructuras fibrosas. Está primero el ligamento anular anterior y su par el ligamento anular posterior. Tenemos también a una vaina que se llama vaina radiocarpiana y a una segunda vaina que se llama vaina cubitocarpiana. Es importante recordar que este es el lado lateral del dibujo, este es el lado medial, la parte superior o palmar y la parte inferior o dorsal. Estos de aquí también son vainas o estuches, pero no tienen nombres específicos, sino que se denominan de acuerdo a la estructura que contienen. Entonces, vamos a empezar a describir cuáles son las estructuras que pasan tanto cerca de la vaina osteofibrosa como por dentro de la vaina osteofibrosa. Primero, superiormente, pasa el palmar menor.
lateralmente, medialmente, perdón, el cubital anterior. Luego, interiormente, tenemos al palmar mayor. Tenemos también al flexor largo del primer dedo, que se encuentra dentro de la vaina radiocarpiana. Luego, en la vaina cubitocarpiana, tenemos a los flexores comunes. Flexor común superficial de los dedos, que se disponen de esta manera. Los dos de los extremos hacia abajo y los dos del medio hacia arriba. Y el flexor común profundo de los dedos, que se disponen los cuatro al mismo nivel. También es importante mencionar que por aquí discurre el nervio mediano. Habrán notado que el ligamento anular anterior empieza en el tubérculo del escafoides y termina en el hueso pisiforme, pero al terminar en el hueso pisiforme forma una especie de arco. Este arco es el canal de Gullón del cual ya habíamos hablado, y también habíamos hablado de cuál era su contenido, que era el banco vital. Eso de ahí es por la parte palmar o superior de la vaina osteofibrosa. Ahora vamos a describir las estructuras que tenemos en la parte dorsal o inferior de la vaina. Primero, tenemos al abductor largo del pulgar, que se encuentra a esta altura. Abductor largo del pulgar. Luego tenemos al extensor corto del pulgar. Luego tenemos al extensor propio del índice. Y también tenemos al extensor común de los dedos, que son cuatro tendones. Luego tenemos al extensor propio del quinto dedo. Y por último tenemos al cubital posterior. Pero eso no es todo. Pasa que entre la primera y la tercera vaina de la cual habíamos hablado, ¿recuerdan? La primera vaina que tiene al abductor largo el primer dedo, al extensor corto el primer dedo, y la tercera que tiene al extensor largo del primer dedo, se forma la tabaquera anatómica, que va en este sentido. A esta altura estaría el extensor largo del primer dedo. Esta tabaquera anatómica, ¿cuál es su contenido? Contiene una arteria, que es la arteria radial, y contiene dos tendones más, el primer radial y el segundo radial. También otra cosa que hay que recalcar es que existe un plano superficial y un plano profundo, y este se delimita a nivel del extensor propio del dedo índice y del extensor común de los dedos. Del extensor propio del índice hacia lateral es el plano profundo, y del extensor común de los dedos hacia el lado medial es el plano superficial. Muy bien, entonces, ahora que hemos descrito las estructuras, vamos a pasar a ponerle nombre a todas las cosas que hemos enumerado. Primero, la tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica, como habíamos dicho, tiene un límite lateral, tiene un límite medial y tiene un contenido. El límite lateral es la primera corredera, el límite medial es la tercera corredera y el contenido son la arteria radial y el primer y segundo radial. Ahora vamos a hablar de las estructuras de la región palmar, es decir, de la parte superior de la vaina osteofibrosa. Primero está el palmar mayor, luego está el flexor largo del primer dedo, que también se conoce como flexor propio del pulgar. Luego sigue el nervio mediano,
Tenemos al flexor común superficial de los dedos. Tenemos también al flexor común profundo de los dedos. Y tenemos al cubital anterior. Y vamos a hablar también de las estructuras de la parte inferior de la vaina osteofibrosa, es decir, de la parte dorsal. Tenemos en primer lugar al abductor largo del pulgar, tenemos al extensor corto del pulgar, tenemos al primer y segundo radial, tenemos a la arteria radial, que es contenido de la tabaquera anatómica, tenemos al extensor largo del pulgar, tenemos al extensor propio del índice, tenemos al extensor común de los dedos, tenemos al extensor propio del quinto dedo y por último tenemos al cubital posterior. Ahora vamos a hablar un poco, ya que hablamos de la muñeca, vamos a pasar a hablar de la mano. Inicialmente hablaremos de su inervación. La inervación la he determinado por colores. El color rojo representa el nervio radial. El color naranja representa al nervio mediano. Y el color azul al nervio cubital. De esta forma, en la palma de la mano vemos que esta parte de la región tenar está inervada por el nervio radial. Luego, el primero, segundo, tercero y mitad del cuarto dedo están inervados por el nervio mediano. Y la otra mitad del cuarto dedo y el quinto dedo por el nervio cubital. Mientras que en el dorso de la mano tenemos que el quinto dedo y la mitad del cuarto dedo están inervados por el nervio cubital. El nervio radial tiene aquí predominancia, pues inerva prácticamente a todo el resto de la mano, a excepción de las puntas de los dedos, de las partes de las falanges distales de los dedos, que son inervadas por el nervio mediano. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco sobre la región tenar, que es una de las regiones que compone a la mano. La región tenar se compone por cuatro músculos. En orden son primero el abductor corto del primer dedo, luego está el flexor corto del primer dedo, el oponente del primer dedo y por último el aductor del primer dedo. ¿Cómo se encuentran inervados? Pues el abductor corto del primer dedo lo inerva el nervio mediano. El flexor corto del primer dedo tiene dos fascículos. Tiene un fascículo superficial y un fascículo profundo. El fascículo superficial lo inerva el nervio mediano. Y el fascículo profundo lo inerva el nervio cubital. El oponente del primer dedo está inervado también por el nervio mediano. Y el aductor del primer dedo por el nervio cubital. Aquí en el esquema podemos ver a todos los músculos que hemos descrito. Está aquí el aductor del pulgar, el flexor corto del pulgar, el músculo abductor corto del pulgar y el músculo oponente del pulgar. Ahora vamos a pasar a hablar de la región hipotenar. La región hipotenar es la región que corresponde al dedo meñique, así como la región tenar corresponde al primer dedo.
al dedo pulgar. En esta región tenemos también cuatro músculos. Y estos músculos en orden son el palmar cutáneo, conocido también como palmar corto, el abductor del quinto dedo, el flexor del quinto dedo y el oponente del quinto dedo. ¿Cómo están inervados estos músculos? Pues es fácil, todos están inervados por el nervio cubital. Nervio cubital para los cuatro músculos. Aquí en la imagen podemos observar al músculo oponente del dedo meñique, al músculo flexor corto del dedo meñique y al músculo abductor del dedo meñique. Por efecto del corte no se puede observar el palmar cutáneo, pero lo vamos a observar más adelante en la siguiente sección que vamos a estudiar, que justamente es la región palmar media. Cuando uno retira los músculos de las capas que hemos estado hablando, se va a encontrar con una fascia, que es la fascia palmar, que es una fascia que tiene una forma similar a la de un triángulo. Y en esta fascia se insertan dos músculos, uno superiormente y uno lateralmente. El que se inserta superiormente es el palmar largo o palmar menor y el que se inserta lateralmente es el palmar corto o palmar cutáneo, que era justo el músculo que nos faltaba observar en la imagen anterior. Se inserta aquí en la fascia palmar. Si retiramos la fascia palmar, nos vamos a encontrar con las estructuras vasculares. La primera estructura vascular con la cual nos vamos a encontrar es el arco arterial palmar superficial, también conocido como pretendinoso o retrofacial. Retrofacial por estar detrás de la fascia palmar y pretendinoso por estar delante de los tendones de los músculos de la región que vamos a describir posteriormente. ¿Cómo se conforma este arco arterial palmar superficial? Bueno, primero parte la arteria radial. De la arteria radial sale una rama que es la arteria radiopalmar, que va de esta manera y se anastomosa con la arteria cubital. Se anastomosa con la arteria cubital y van a dar ramas solamente en su convexidad. Ramas hacia abajo en su convexidad. Este arco que se forma se llama arco arterial palmar superficial. Entonces, no olvidemos, primero, la arteria radial. La arteria radial da una rama, que es la arteria radiopalmar. Y esta es la arteria cubital. Arteria radial da la rama a la arteria radiopalmar. Esta se anastomosa con la arteria cubital y forman el arco arterial palmar superficial. Este de aquí va a dar ramas por su convexidad, que también tienen nombre. Se llaman arterias digitopalmares. Y luego estas arterias digitopalmares se subdividen, dando ramas más pequeñas que se conocen como colaterales digitales. Eso sería todo por el arco arterial palmar superficial. Ahora vamos a hablar un poco sobre los músculos lumbricales. Los músculos lumbricales los encontramos al retirar el arco arterial palmar superficial. Los músculos lumbricales son cuatro y tienen sus inserciones tanto proximal como distal. La inserción proximal es el tendón del flexor profundo de los dedos, mientras que la inserción distal es la primera falange de los últimos cuatro dedos.
En el primer dedo nos inserta el músculo lumbrical y también tiene una inserción en el tendón del extensor de los dedos. ¿Cómo están inervados los lumbricales? Bueno, tienen doble inervación. El primero y el segundo están inervados por el nervio mediano, mientras que el tercero y el cuarto están inervados por el nervio cubital. ¿Cuál es la función de los músculos lumbricales? Cumplen doble función. La primera función es la flexión metacarpofalángica y la segunda función es la extensión interfalángica. Una vez retirados los músculos lumbricales, nos vamos a encontrar otra vez con un arco arterial, pero esta vez es el arco arterial palmar profundo, que tiene una conformación distinta al arco que ya habíamos visto anteriormente. Empieza también con la arteria radial. La arteria radial, luego de hacerse posterior y perforar al primer interóseo dorsal, retorna y aparece para conformar el arco arterial palmar profundo. Continúa hasta esta altura. Luego viene la arteria cubital por este lado. Y la arteria cubital nos da una rama que es la arteria cúbito-palmar, que es esta de aquí. Esta arteria cúbito-palmar se va a anastomosar con la arteria radial. Además, va a haber otras arterias más que conforman este arco arterial palmar profundo. Por ejemplo, hay una arteria que parte de aquí, de la arteria radial, que se llama la arteria radiocarpiana palmar. Y hay otra arteria que parte de la cubital, que se llama la cúbito-carpiana palmar. Hay una que va hacia arriba, que se llama la interósea anterior. Y hay una que va hacia abajo, que se llama la recurrente carpiana palmar. A diferencia del arco arterial superficial, este arco profundo da ramas tanto por su convexidad como por su concavidad. Y bueno, a la unión de todo esto, de todas estas arterias, se le llama anastomosis cruciforme. Entonces vamos a ponerle nombre a todo como que recordamos lo que hemos dicho. Primero está la arteria radial. La arteria radial continúa su curso y se anastomosa con la arteria cúbito-palmar, que a su vez es rama de la arteria cubital. Luego está la arteria radiocarpiana palmar y está la cúbito-carpiana palmar. Luego tenemos la que va hacia arriba, que es la interósea anterior, y la que va hacia abajo, que es la recurrente carpiana palmar. Como había mencionado, la anastomosis de todas estas arterias se conoce como anastomosis cruciforme. Y también no hay que olvidar que las ramas arteriales que salen de la convexidad se llaman arterias dígito-palmares. Entonces, eso sería todo por el arco arterial palmar profundo. Ahora vamos a hablar un poco de los músculos interóseos palmares. Estos músculos interóseos palmares son tres. Tienen su inserción proximal, tienen su inserción distal, su inervación y su función. ¿Cuál es su inserción proximal? Los metacarpianos. Su inserción distal es la primera falange de los segundo, cuarto y quinto dedos. La inervación de todos estos músculos interóseos palmares la da el nervio cubital. Y la función es la aducción de los dedos. Aquí podemos ver en la imagen a los tres
interóseos de los cuales hemos estado hablando, que son los interóseos palmares, también conocidos como peniformes. Ahora vamos a hablar un poco sobre la región digital. La región digital tiene a los tendones del músculo flexor superficial de los dedos y a los tendones del músculo flexor profundo de los dedos. Entonces vamos a hablar sobre ambos. Primero vamos a hablar de los tendones del músculo flexor superficial de los dedos. ¿Cuál es su inserción? Su inserción es la segunda falange de su respectivo dedo. ¿Y cuál es la función? La función es la flexión interfalángica proximal. Ahora vamos a hablar de los tendones del músculo flexor profundo de los dedos. Tienen también su inserción y tienen su función. ¿Cuál es su inserción? La tercera falange de su respectivo dedo. Y la función es la flexión interfalángica, pero distal. Es decir, opuesta a la de los tendones del músculo superficial de los dedos. Hay otra cosa que hay que recordar sobre estos músculos y sobre estos tendones. El flexor común superficial es perforado y se inserta en la segunda falange, mientras que el flexor común profundo perfora el flexor común superficial, es perforante, y se inserta en la tercera falange. Ahora vamos a hablar sobre la región dorsal. La región dorsal es bastante sencilla porque solo consta de cinco músculos y los vamos a enumerar en orden. El primer músculo es el extensor corto del primer dedo. El segundo es el extensor largo del primer dedo. Luego sigue el extensor de los dedos. Y por último, no, y por cuarto músculo tenemos el extensor del segundo dedo. Y ahora sí, por último, el extensor del quinto dedo. Como podemos apreciar en la imagen, aquí se observa el extensor corto del primer dedo. Voy a poner un color más claro. Extensor corto del primer dedo, extensor largo del primer dedo. Por acá se observa el extensor de los dedos. Se observa por acá el extensor del segundo dedo. Y se observa también el extensor del quinto dedo. Ahora, ya casi para terminar, vamos a hablar de los músculos interóseos dorsales. Estos, a diferencia de los palmares, son cuatro en vez de ser tres, pero también tienen una inserción proximal, una inserción distal, su inervación y su función. La inserción proximal son los metacarpianos. La inserción distal es la primera falange también, pero esta vez de los dedos segundo, tercero y cuarto. La inervación está dada por el nervio cubital. Los cuatro músculos están inervados por el nervio cubital. Y la función es la opuesta a la de los interóseos palmares. Es la abducción de los dedos. Si ustedes recordaban, los interóseos palmares hacían aducción de los dedos, mientras que los interóseos dorsales hacen abducción de los dedos. Y aquí en la imagen podemos apreciar a los cuatro interóseos dorsales, que están señalados ahí y también enumerados. Por último, vamos a hablar de las articulaciones de la mano. Existen ocho articulaciones en la mano y vamos a nombrarlas brevemente. Está la articulación intercarpiana. Esta articulación
intercarpiana se da entre los huesos de la misma fila del carpo y es de tipo artrodia. Está la articulación entre el hueso piramidal y pisiforme, que es de tipo condilia. Luego está la articulación mediocarpiana. La articulación mediocarpiana es la articulación que se da entre ambas filas de los huesos del carpo y es de dos tipos, pues es un tipo lateralmente y otro tipo medialmente. Lateralmente es de tipo encaje recíproco, mientras que medialmente es de tipo condilia. Luego está la articulación entre el trapecio y el primer metacarpiano, que es una articulación muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque permite que el pulgar sea oponible y nos permite, por tanto, realizar funciones como agarrar cosas, escribir y hacer cosas de tacto fino. Este tipo de articulación es encaje recíproco. Luego tenemos la articulación carpo-metacarpiana. La articulación carpo-metacarpiana se da entre los huesos del carpo y los metacarpianos y es de tipo artrodia. Luego está la articulación metacarpofalángica. La articulación metacarpofalángica se da entre los huesos metacarpianos y la falange proximal. Y es de tipo condilia. Y por último está la articulación interfalángica. La articulación interfalángica es la que se da entre las falanges, como bien lo dice su nombre, y es de tipo troclear. Muy bien, eso ha sido todo por el tema de mano y muñeca. Espero que haya sido de su agrado y de su utilidad, especialmente. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta otra ocasión. Hasta luego.